Hola, Pajito sin cola. Soy Charlon Heston. Que no, que soy Ricardo Boquerone. Bueno, aquí estoy de vuelta. Me he cogido una semanita de vacaciones, de descanso. Porque no sé si sabéis, yo soy valenciano, soy de Valencia y estábamos ahora en Fallas. Y ahora que han terminado, y me he cogido la semanita o las semanitas de vacaciones para ver las fallas y disfrutar de la fiesta de aquí, la fiesta valenciana, que a mucha gente le gusta, mucha gente viene a ver mascletás o ver fallas de todos los sitios y tal. Y digo, me voy a coger las vacaciones para disfrutar, para descansar, para desconectar un poquito. Y bueno, aquí vuelvo con una replay de un suscriptor mío y compañero del clan. De Machín 2001, más conocido como Matías o Mati, que va con el 1390. Y vamos a ver lo que hace. Si queréis que suba replays vuestras y tal, me podéis mandar un privado por el YouTube o podéis seguirme en Facebook o en Twitter. Y yo encantado os subiré las replays. Vamos a ver qué ha hecho, cómo lo ha hecho. Yo la replay no la he visto, la voy a comentar en directo. Ya que voy a ver si así os gusta más o a ver qué os parece, qué tal la comento y tal. Y vamos a ello. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué hace. Están en el mapa del noroeste. Tienen un 46% de ganar. Han salido batallas de tier 9. Solo han salido 4 tier 9 en el equipo contrario. Una de ellas es una artillería. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal se le da la partida a Mati. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a darle. Vamos a ver. Vamos a replay. Ahí estamos. Bueno, ahí avanza Matías. Vamos a poner su cámara. Igual, a lo mejor su cámara no. Por lo menos a mí no me gusta porque se juega con el tanque muy pa. Solo ve el cañón y el morro. Así que voy a poner su cámara. No, voy a poner mi cámara hasta que se pare y dispare y tal. Que así podréis ver el modo francotirador y tal y cual. Y vemos que se va, en principio se va hacia la zona de A1, que es donde suelen ir los medios o los ligeros. Vamos a poner esto aquí así. A mí me gusta ver los carros. Ahí estamos. Mira, se para aquí en la broza de 2 para pintar. Ahí le dan ya el VK. Vamos a poner su cámara. Ahí vemos el Centurión. Ahí lo ve, le dispara, le fija el objetivo. Le tira ciegas. Le tira otro. Le tira otro tirito. Y ahí en el cuarto tiro lo había matado. Lo habrá incendiado. No sabía que estaba ahí. Hay muchas veces que eso hay que hacerlo. Yo lo hago muchas veces. Ya que si ves que en el último tiro que ha tirado él, que se veía, lo había traqueado y lo ha hecho muy bien disparando los siguientes tiros. Y vemos que está recargando, le quedan 15 segundos, se queda ahí en la brocita. Ya lleva 261 de daño, más lo que le ha dado al Centurión despintado. Ahí vemos el T-37. Ha cargado a Mati, se fija el objetivo, le ve 270. Se tira para atrás, que lo han pintado, se tira para adelante, ahí le da otra vez. Y ahora se tira por él. Ahí se quita un poquito de vida. Ahí lo revienta. Sale corriendo Mati, sale corriendo. Ahí le traquean. Le traquean el T26 E4. Pero se salva. Y se larga. Muy bien, Mati, muy bien. Ahí, corre, que si no va a llover de todo, Mati. Es como nos hagas de ahí. Bien, muy bien.
Ahí vemos al Tipe 61. Mati decide volver hacia atrás para ayudar al Tipe 59. Ahí se evita también un Bulldog. Vamos a ver. Se gira para atrás para tener un poquito más de presión con el cañón. Porque hacia adelante no tiene casi de presión. Ahí le fija el objetivo de dispara y falla. Ahí desaparece de los morros, desaparece. Se vuelve a pintar el Bulldog. Lo vuelve a fijar el objetivo. Le mete 253. Ahí quedan tres balas. Yo cargaría, Mati. Yo cargaría. Y me esperaría a estar cargado. Se va por el T49. Vamos al T49. Ahí le falla otro tiro también. Y le falla otro. Ahora que. Menos mal que está la lorra ahí. Bueno, lleva dos muertes. 1185 de daño más lo del centurión que no se ha contado. Vemos que está recargando y vuelve a por el bulldog, a ayudar a las artis. Le quedan 10, 15 segunditos. Vamos a poner. Es que su cámara, yo no sé cómo puede jugar así. Yo no sería capaz de jugar así. Vamos a ver. Vamos a poner la cámara libre. Va a resetear así poquito a poco, Mati, poquito a poco. Ahí vemos el tipo 61. Ahí. No tiene depresión el cañón, no tiene depresión. Ahí le tira, no le hace nada, pero resetea. Ahí le pega Comet. Le hace el baile del sambito. Le mete otra. Le mete otra. Ahí le mete el 65. Y se lo carga al Mati. Bueno. 2053 de daño, 3 bajitas. Recarga, Mati, y vete. Pega la vueltecita si quieres. Vemos. Ahí está. Vemos que va a dar vuelta por detrás. Quedan 22 segunditos para que capturen. A él le quedan 19 para cargar. Vemos que va a cogerles por detrás. Ahí resetean. Vuelven a resetear. Le quedan 8 segunditos. 7. Ahí ponemos su cámara. Ahí va el Bulldog, donde va el Bulldog. Falla una. Esta no la falla. Cuatro bajitas. La rota las cadenas. Vale, tres balitas. Ahí se cargan al Tipe 64. Ahí se ha parado a escribir y ha puesto Good Game. Good Game. Por ahora lleva 4 bajitas, Mati. 4 bajitas, 2316 de daño. Y Sol Cansino no está contado lo del Centurión. Cuando estaba despintado. Que a lo mejor serán unos 700 o por ahí. Llevará unos 3000. Llevará unos 3000. Y vemos que queda el T26-C4. Y Mati, pues como aprovechando su velocidad del 1390, va a cogerle por detrás. Por donde más duele, por el culito. Vamos a ver. A ver si le da tiempo a llegar. Eso no se lo cargan antes. Ahí tiene 860, le queda al T26-C4. Vamos, Mati, a ver si te lo dejan. A ver si llegas a tiempo, Mati. 374. A ver si te lo dejan, vamos. Yo sé las bajas que ha hecho. Porque me pasó la partida por el World Replays. Vengo, Mati, venga. Buena ahí. Bueno, pues al final, 5 bajitas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pareces una cabra que casi te matas. Bueno, pues al final
5 bajitas. Aquí marca 2690 de daño. Ahora os dejaré con realmente lo que ha hecho. Espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros. Y lo que he dicho antes, si queréis que os pase alguna, que os suba alguna replay, me mandáis un privado por el YouTube. Entráis en información, mensaje, y me mandáis un mensaje, me dejáis el link de World Replay. Y yo os la subiré encantado. Mirar que sean partidas buenas o ponerme en la descripción, por ejemplo, me pasáis el link y mira, pues te la paso porque me he cargado a 8, o me he cargado a 10, o he hecho dos amorracks, o un tiro raro, ¿sabes? Que sean así interesantes. Y eso, lo dejáis por mensaje por YouTube, o también me podéis seguir por Facebook y Twitter, o dejarme también un comentario privado en Facebook. Y yo encantado de subir las replays vuestras. Yo estoy aquí por vosotros, chicos. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y hasta luego. Adiós. Smoke weed every day. Hold up.